Generalmente los padres de familia estamos atentos a proteger la piel de los niños de los rayos del sol, pero lo cierto es que los ojos también requieren del cuidado y atención, pues la radiación UV llega a su retina generando consecuencias a largo plazo. Es por eso que la invitamos a la optometrista Ana Goné para que le enseñe estilos de anteojos de sol para niños y cómo elegir también el adecuado. Buen día nuevamente, Anita. Buen día. Gracias, Saúl, por acompañarnos también y servirnos de modelo. Sí. Ana, ¿cuáles son los estilos más buscados para los chicos? Los más buscados son los que no se rompen, ¿verdad? Esos son los que los papás dicen, no, yo quiero unos que no se rompan, porque los niños que usan anteojos de sol o anteojos en general, pues obviamente pasa que se los tienden a estar quitando y poniendo mucho y ahí es donde se rompen. Entonces, una característica de los anteojos de sol de niños como de la edad de Saúl, ¿verdad? Tal vez 8 para abajo, son en las varillas, que yo me apoyé en Fabio Murillo de Opto Kids, que también viene aquí, y él me prestó unos para más pequeñitos. Ah, ok. Que son estos que están aquí, que tienen esta característica. Porque los abren. Exactamente. Y esto es muy importante a estas edades porque no logran manipular, es normal, no logran manipular que hasta aquí llegan los anteojos y que no se abren totalmente. Exacto. Entonces, Saúl, el que tiene, señales que Saúl tiene. ¡Ay, qué chivas esos! Ponételos, a ver ponételos. ¿Cómo quedan? ¿Cómo te quedan, Saúl? Porque ya Saúl sabe que hasta ahí se abren. Para que te vean allá, mira, Saúl. A esta cámara de ahí. Exacto, ya él sabe que hasta lindo. Ahí que hasta ahí se abren. Una cosa muy importante es la nariz, donde los niños esta parte de aquí no la tienen todavía tan desarrollada. Ajá. Y los anteojos de los niños en general se sostienen más que todo de las orejas. Okay. Que es muy diferente a lo de los adultos, ¿verdad? Los adultos tenemos dos puntos de apoyo, que es nuestra nariz y las orejas. Los niños hay que buscar más que les quede, que su sostén viene de la oreja, porque la nariz muchas veces es muy plana, no tienen todavía el tabique desarrollado. Saúl, de hecho, tiene un poquito más, pero, no sé, niños de 2 años, okay, que a veces tienen que usar ya anteojos, es más difícil, pero digamos que los 3, 4, 5, ahí ya empieza a formarse mejor la nariz y entonces ya podemos ver aros que no necesariamente se tienen que apoyar de acá. Ok, ¿cuál es la característica de los aros? Hablemos de estos. Ok, la característica, por ejemplo, de estos es que, bueno, aquí... Ajá. Que muchos papás buscan esto. Bueno, en general los adultos, claro. Pero esto es una situación. Es que estamos enseñando los anteojos. ¿Ves? Entonces, acá un niño usa anteojos, necesita ir a la escuela, ajá, ve bien, pero después necesita protegerse del sol. Y aquí es donde. Ay, Ana, esto es súper práctico. Ajá. O sea, es 2 en 1. Es 2 en 1. Y este es un poco más grande. Por ejemplo, ese no es para la edad de Saúl, es como 6 años. Fácil. Sí, se quita fácil. Ah, tiene como un... Ya lo vi, sí. Sí, se quita fácil. Aquí el punto es aprender o enseñar al niño a manipular esa situación, porque a veces... ¿Quieres ponerte estos, Saúl? Ponete esos para que... A ver cómo se te ven. Eso. Ven ahí, okay, ven ahí donde él los abrió. Ellos se lo ponen okay, así, ajá, ¿verdad? Entonces, estos en particular... son especial para niños. Estos se pueden abrir. Hay entonces, otros que no. Hay otros que no. Por eso ahí es donde tenemos que conocer a nuestro hijo, abrirlos, Saúl, abrirlos así. Tenemos que conocer a nuestro hijo que tanto ha sabido manipular los anteojos y mejor comprarle que tengan esto y no este. Ven, este es para un niño tal vez de 6 años, pero este se hace, pero no tanto. No, o sea, va a llegar un momento que se va a quebrar. Ponete esos. Ay, qué lindo. Y entonces ahí la nariz. Ajá, déjate los puestos para explicar para algo aquí de tu nariz. Aquí lo que tenemos que fijarnos es que este es un aro que, aunque a uno le guste de mamá y uno diga, ay, qué lindo se ve, y le sostiene aquí las orejas, hay que fijarse muy bien cómo queda en esta parte de aquí del tabique. Igual que uno de adulto, pero en los niños mucho más, porque repito, ahí es donde puede estar el fallo de que le gusten o no, porque se le van a resbalar, no los va a usar y se van a perder, que ese es el problema con los niños, es que uno dice, le voy a comprar algo y se va a perder rapidísimo. Pero yo creo que están en nosotros los papás. Enseñarles y no es como decirles, sino que ellos lo ven a uno. Ellos ven que uno se pone los anteojos, que uno anda con anteojos de sol, que va a la playa, se pone los anteojos de sol, camina, se pone los anteojos de sol y yo creo que ellos van diciendo, ah, yo estoy viendo que mi mamá o mi papá se pone la gorra, se pone la crema.
y se pone ese otro accesorio. Entonces, uh-huh, acostumbrarlo a que lo maneje, ¿verdad? Que uh-huh, no tener miedo de, no los toque. Eso hay que tenerle mucho cuidado, pues, porque tal vez ellos ven que hay una tensión de parte de los papás, como de, oh, ok, eso hay que tener mucho cuidado. Y sí, exacto, porque uno no quiere que les pase, sí, claro, nada, pero tiene que haber un poco de ese señal, permiso, ajá, de ese permiso de manipular, de que los toque. A la hora de escoger, pasa mucho que la mamá dice, es que yo quiero que sean redondos o que sean cuadrados y que sean rosados o verdes. Uh-huh. Y el niño le gustó este o este. Pónete esos, Saúl. Estos azules. Están muy chivas esos. Ah, y protegen contra la luz azul. Ok, ese es un punto muy importante ahora. Una cosa son los rayos del sol y otra cosa, ven ahí como, perdón, que cómo le queda la nariz mucho mejor que en el otro. Uh-huh. Este es un puente muy distinto a este que tenemos acá. Ajá. Perdón, acá sí. Entonces, en niños es mejor siempre buscar este tipo. En niños como Saúl, este tipo, ya después de los 8 años sí pueden tener este tipo de puente. Pero okay, niños los pequeños también son importantes, ¿verdad? Es pequeños. Pero volvamos al tema de la luz azul. Que es súper importante porque pasan viendo el celular de uno. Ahorita mientras estábamos esperando, pues Saúl, uh-huh, le pide a Vivi el celular o me lo pide a mí. En la casa tendemos a estar expuestos no al televisor, porque el televisor siempre está más lejos de uno, es okay, diferente, okay. Estamos hablando ya del aparato electrónico que está aquí, que nuestro hijo puede pasar media hora a esta distancia, y a esta distancia sí genera muchísimo cansancio en los niños y problemas a largo plazo. No es ahorita que él va a tener un problema por la radiación azul. Sí, es a largo plazo. Es a largo plazo, es también un cansancio, uh-huh, en el niño, que puede expresar que necesita anteojos, pero en realidad no necesita anteojos. Lo que necesita es protegerse de la luz azul. Uh-huh. Anteojos sí, pero no en cuanto a ver mejor. Uh-huh. A veces es simplemente, me duelen los ojos, tengo los ojos rojos, piensan que es porque no ve bien y es porque necesita un filtro para estar ¿Querías decir algo, Saúl? Sí. ¿Qué querías decir? A ver, voy a acercarme aquí porque aquí tengo un micrófono. ¿Te puedo alzar o te alza tu mamá? ¿Te puedo alzar? Tu mamá, no, ok. ¿Qué era lo que ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Aquí, yo mira. Yo voy a comprar un cabrito de chiva y capio. Sí, vamos a hacer eso, pero yo quería que vos les explicaras a todos lo de los anteojos de sol, ¿verdad? Que los usen, ¿sí? Dígale a todos los niños, que los usen anteojos. Los anteojos, ¿para qué? Para jugar, ir a la playa, ¿verdad? ¿Sí? Y diga, vea, Saúl, ahí ponete estos, ahí donde estás, y le decís a los niños, usen los anteojos, pero los anteojos de mi mamá. Ah, sí. Ahí, exacto. Eso. Ahora sí. Que esos no son míos, digamos, para ser justos. Son de él es paciente de Fabio, de OctoKids. Ah, okay. Y entonces, bueno, aquí yo me traje unos de los anteojos de él, OctoKids, que son los que más le gustaron, ¿verdad? Pero él tiene más para la edad de Saúl. Ok, entonces, vean esta foto qué hermosa también, de una niña utilizando anteojos oscuros. Ella no sale si no son oscuros. Yo ya sé quién es esa niña. A ver quién es. Sí. Se llama Emma y es la hija de nuestra queridísima compañera ella Carmen. Es modelo, ella es la modelo que hay que traer aquí, ¿verdad? Para poner los diferentes anteojos de sol. Anita, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y si son grandes, que usen como estos, ¿verdad? Sí. Estos, ¿verdad?, son de tu mamá. Eso sí. Eso sí. Sí. ¿Viste? Gracias, Anita, por acompañarnos mañana. Aquí, si usted desea más información, se lo voy a pasar. Ahí está apareciendo en la pantalla el Instagram, Ana Goné Collections, o también en el sitio web www.anagoné.com. Exacto. Buen día. Gracias, Saúl, por acompañarnos. Chóquela. Me hiciste súper bien. Vamos a una pausa. Ya venimos para despedir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder a todo el contenido del programa y estar atento a las novedades.